¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jesse. Este video se los traigo muy muy breve. Les quiero presentar algo que me hizo enojar muchísimo sobre lo que ha dicho Nancy Pelosi sobre el segundo paquete de estímulo económico. Ahorita les voy a demostrar el clip, pero básicamente en entrevista que tuvo con Wolf Blitzer hace 2 días, Nancy Pelosi dice que ella, y me imagino que los demócratas, son los que les dan de comer, y así dijo, son los que les dan de comer a las personas de bajos recursos aquí en Estados Unidos. Déjales demuestro clip y luego les voy a dar más de mis opiniones. Because every day is critically, critically important. Thanks so much Thank for joining us. Thank you for your sensitivity to our constituents' needs. I am sensitive to them because I see them on the street begging for food, begging for money. Madam Speaker, thank Have you so you fed much. Them? We feed them. We feed them. Wolf Blitzer dice que cada día que pasa es crítico y es muy, muy importante, como sabemos, porque no llegan a un acuerdo sobre el segundo paquete de estímulo económico. Wolf Blitzer también le dijo a Nancy Pelosi que él mira todos los días a las personas pidiendo comida en la calle y pidiendo por dinero por la situación que estamos en este momento, porque como sabemos, Nancy Pelosi en este momento no quiere aceptar los 1.8 trillones de dólares, donde Nancy Pelosi le contesta, amigos, y le dice lo siguiente, que me hizo enojar a mí muchísimo. No sé qué opinan ustedes, por favor, díganme en los comentarios. Nancy Pelosi le pregunta a Bob Lester, ¿tú le das de comer a esas personas que están necesitadas? Dice que ella y los demócratas, ¿verdad? Me imagino que son los que le dan de comer a las personas. Eso, amigos, en mi opinión, me hizo enojar muchísimo porque al fin de cuentas, Nancy Pelosi no le da de comer absolutamente a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las ayudas que hay en este momento aquí en Estados Unidos es dinero de ti, es dinero mío y es dinero de millones de personas que trabajan en este país, de tantos y tantos y tantos impuestos que nos quitan cada año que pasa. Eso me hizo enojar muchísimo porque Nancy Pelosi se está haciendo como sentir como que ella es la que está mandando las ayudas a las personas que ocupan ayuda en este momento. Ella es la que le está dando o está poniendo comida a las personas sobre la mesa. Es ella la que le está dando el dinero que las personas ocupan. Esos comentarios a mí, amigos, no tienen lugar en este momento. Ella salir y decir y levantarse el cuello diciendo que ella le da de comer a esas personas de bajos recursos, en mi opinión, es una... La verdad, una cachetada en la cara a millones de personas en este momento. Es lo que yo pienso, por favor, díganme qué es lo que opinan ustedes. Al fin de cuentas, Nancy Pelosi está demostrando que no está en este momento para ayudar a las personas. Se está enfocando más, en mi opinión, en tratar de reelegirse y también enfocarse más en la agenda, ¿verdad?, de las elecciones en vez del bienestar de las personas en este momento. Al fin de cuentas, sí, las elecciones están más o menos a 3 semanas, pero el bienestar en este momento de las personas y millones de personas de aquí en Estados Unidos debería ser número uno para estos dos partidos políticos. Pero a fin de cuentas, Nancy Pelosi y bueno, como sabemos, ¿verdad? Ya hay muchísimos y muchísimos demócratas que le siguen presionando y le siguen diciendo a Nancy Pelosi, por favor, ya acepta este dinero que está sobre la mesa. Tenemos una obligación moral y les han dicho los demócratas a su propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dicen los demócratas, tenemos una obligación moral para aceptar y ayudar a las personas en este momento durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ellos fueron puestos en estas posiciones para ayudar al país por estas razones, ¿verdad? Para que estén ahí para ayudar a las personas. Pero bueno, nomás les traigo este video breve, les quería demostrar este clip, no sé qué opinan ustedes. En mi punto de vista, me hizo enojar muchísimo. Díganme en los comentarios en este momento qué es lo que opinan ustedes. Lo único que les pido en este momento, amigos, es que se cuiden y nos vemos para el próximo video. No se olviden de suscribirse, prender esa campanita, denle un grande like, eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, es todo por hoy, nos vemos para el próximo video. Amigos, antes de continuar, yo les recomiendo una aplicación que se llama Ibarra, donde cada vez que ustedes vayan a sus tiendas favoritas de compras, por ejemplo la Target o la Walmart, y escanean su recibo usando esta aplicación, ustedes van a recibir cashback. Si descargan la aplicación el día de hoy, ustedes podrán recibir hasta $20 de bienvenida, pero tienen que usar la aplicación. Amigos, yo se la recomiendo, esta aplicación, y está en la descripción.